¡Cállate la boca! Mírame. Para que esto no se sepa. Yo sé lo que tengo que hacer. Uy. ¿Qué tú vas a hacer? Esto. Thank you.
No, ¿cómo? Venimos a un cumpleaños. Tú y que te cambiaste. Y que aquí iban a ir para la playa, otro, para la playa. Y ve, yo todavía sigo aquí cambiando. No, estamos en la media, ¿eh? Buscando leña, por eso sí hay. ¿Y qué hace eso? Mira, leña aquí, ve. Loco. Loco, ¿eh? No sé cómo a mí no va a llevar nada para la playa. Para la playa, nada, no, mira el río, ay, tú sabes. No, no, para el río no. Tú sabes lo que más me dijo de ese río. Mejor voy agarrando eso. Compadre. Ese río es demasiado peligroso y salen vainas. El río es peligroso. El río no es peligroso, loco. Vamos para el río. No, loco. Tú eres demasiado cabezudo. Yo no soy, yo no sé tú, pero yo me voy para el río. Porque yo, tú. Te estoy diciendo que no te vayas para el río, muchacho. Tú eres muy niñita, loco. Tú eres muy niñita. No, pues está bien, loco, niñita. Niñita, si te pasa algo, yo no sé. Está bien. Yo, entonces. Uh-huh. O si yo sigo jalando. Vamos a ver cómo tú te vas a querer venir a bañar. Yo no me voy a bañar para allá. Aunque me den 2 millones, mami me dijo que no, y mi mamá y mi mamá. ¡Que me salga a mí! ¡Que me salga a mí! ¡Dice que yo no tengo miedo! Tú vas a ver a Mangazón, dice que el más grande le tiene miedo a un río. A un río le tiene miedo a él. ¡Qué hace! Muchacho, que no vayas para allá, te estoy diciendo. Pero este muchacho no oye. ¿Qué fue? Te estoy diciendo, entonces dijiste que no vaya para el río. Ya. ¡Wey! ¡Wey! Muchacho, ¿por dónde fue que te escondiste? ¡Wey! ¡Deja el relajo tú! ¿Dónde que está? Ya, pero... ¡Muchacho, ven! ¡Deja el juego! ¡Wey! ¿Dónde fue que cogiste, vale?
¡Luis! ¡Muchacho, ¿dónde está? Yo que le dije ahí que no viniera para acá, vale. Se vino a bañar de cabezón para acá. ¡Luis Ángel! Que no le haya pasado nada a este muchacho, vale. ¡Luis Ángel! ¡Luis Ángel! ¡Luis Ángel, pero lo coño! Muchacho, ¿qué tú haces aquí? ¡Ey, qué! Yo te dije a ti que no venga para acá, vamos, no venga. Yo te dije a ti que no viniera para acá, cabezú. Para eso es que tú sirves para cabezú, güey. ¿Qué te pasa a ti, cabezú? Yo te dije a ti que no venga para acá. ¿A qué viniste para acá? ¿Qué fue lo que te pasó que está así? Yo la vi allí. ¡Ey, qué tú viste allí! ¡Me ha dado! ¡El fantástico! ¡Ven, salme a mí, ven! ¡Ah, que no me sale a mí! ¡Ven, salme a mí! ¡Salme a mí, ven! ¡Salme a mí, ven! ¿Qué? ¡Venga! ¡Venga, usted en el nombre de Dios, eh! ¡Usted no vino para acá! ¡Yo te dije a ti que no viniera! ¡Usted vino porque usted quiso! ¡Venga! ¿Y ahora usted? ¿A dónde fue que te salió? ¡Atrás de ti! ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué no viene? ¡Ven! ¡Te reprendo en el nombre de Jesús! ¡Yo le ando buscando ley! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Yo te dije a ti que no mandara a ese muchacho solo. Pero que yo siempre lo mando por los alrededores y le dije, no bajen tan para el río, tan para abajo. No, es que ellos se iban a meter al río. Yo te lo dije a ti. Que no mandes a esos muchachos solo. Ven por este lado, ven a ver. Y yo de aquí no lo alcanzó a ver en ninguna parte. Vamos a llamarlo a ver. Luis Rafael. ¡Luis Ángel! Dios ¡Luis mío. Rafael! Dios mío, ¿dónde estarán esos muchachos? Pero tú vas a ver lo que yo le voy a hacer cuando yo lo encuentre. No, no le ve. ¡Luis Ángel! ¿No? ¡Luis Rafael y Luis Ángel! Ay, pero espérate. A mí no me gusta venir por estos lados del río. ¿Eh, por qué? Porque para qué, que está la historia de uso. Eso le pasó a una mujer, de la mujer que pasó con el hombre, que la traicionó, tú sabes, la engañó y la... No, esas son historias. ¿Tú te vas a llevar de eso? Esos rumores. Óyeme, yo he escuchado muchos cuentos de eso. No te lleves de eso. Y tú no sabes, que le dije yo a los muchachos, no cojan para ese lado de ese río, que eso es lo que me da miedo a mí. Mira, yo me pongo tan nerviosa y más cuando los días están así como tan desolados, tú sabes, aparenta. Ay, sí. No te lleves de eso, esos son cuentos. Mejor voy a ver si te encuentro a los muchachos. Yo tengo un calor fuertísimo, yo voy a bañar un ching. Ah, pues está bien, déjame ver si. Si estás cogiendo las cosas de relajo, te estoy diciendo que no te metas a ese río. Ay, ¿por qué? Pues tú no sabes la historia de verdad, es que una mujer o un monstruo sale por ahí. No, hombre, eso es cuento. ¿Cuento? Sí, eso es cuento, yo no creo eso. Óyeme. Eso fue un tiempo de un hombre como que estaba muy emperrado con esa mujer. Y no sé, como que la mató y la abusó y le hizo de todo. No, hombre, eso es leyenda. De día va a salir un muerto. Sí, la gente lo dice en eso. No, ve a ver si tú consigues los niños. Yo te espero aquí. No te metas a ese río, te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Te me llévate de mí, no te metas a ese río. No te metas a ese río. Yo sí me voy a bañar, me voy a llevar de cuento y de historia. Yo sí me voy a entrar.
Luis Rafael, Luis Ángel. Esto fue tenebroso, a mí no me gusta esto, Dios mío. Luis Rafael y Luis Ángel. ¿Y tú te bañaste ya? No, mira lo que tú dices. ¿Qué pasó? Me salió la mujer. ¿Qué te salió a ti? Sí. Pero tú no creías eso. Yo me estaba bañando. Pues vamos para allá otra vez, a ver. Respira, respira. Trata de respirar. Y fue horrible eso. ¿La llegaste a ver? Sí, yo la vi. Tú te dije, yo no te entre al río y te lo re que te repetí. Pero no, hay río. Porque llévame a ver por qué lado fue, porque yo te dije que siempre decían de eso. Sí, es real, yo la vi. Ella hasta me agarró, me estaba jalando. Ay, Dios. Pa' acá, fue a ver tu chancleta ahí. Ah, pues tú saliste, fue así. Sí, yo salí corriendo, yo me di un susto grandísimo. Dios mío, y los muchachos. ¿Tú bajaste por ahí? Sí, yo me estaba bañando y sentí eso. Y cuando yo miro a esa mujer, eso es real. Pero mire, este es el pantalón de Luis Ángel. Mira, ¿y tú no viste a Luis Ángel cuando tú te entraste? No, yo no había nada. Ah, pues tú me estás asustando a mí. Luis Ángel, Luis Rafael. Luis Ángel. Esto se ve con miedo, esto da miedo, esto se ve tenebroso. Ponte la chancleta y vámonos. Coge la chancleta y vámonos. Esas son almas perdidas. El Señor reprende y ríe y reprenda todo esto. ¿Y eso, Freddy? ¿No lo venden para allá? Sí, pero no estoy, tú sabes. Sí, eso de jefe mío también, tú sabes, pero yo no sé si a ti te va a... No, no, a mí no, porque mami fue que mandó esto, no. Yo simplemente le voy a meter una foto, pero si ella quiere. Que tienen cabo, Iván, y hay una historia que cuentan sobre ese río que está ahí, chulísimo. Mira, le mandé una foto ahí, está ahí lado del río, a ver si te quiere comprar por ahí también. ¿Cómo fue, Freddy? Que ahí hay una, pasó un suceso hace mucho, muchacho. Había un muchacho que estaba enamorado perdidamente de una muchacha. Y ella como que no lo quería, tú sabes. Y vaina, y él agarró y la fue. Y vaina así, la... ¡Pum! ¿Sabes?
y Bay Río la tiró ahí. Ay, ya verdad. Entonces, sí, sí, ay sí, Dios mío, fue así, loco. Si sale una mujer ahí, ya tú sabes. Así que, tú sabes, yo no me voy a bañar ni nada de eso ahí. Ay, Dios mío, loco. ¿Y es verdad? Mira, vamos para acá, me empecé a ver, para que tú veas, esto fue una construcción que estamos construyendo como en forma de una piscina, una cosa ahí. Y es que ese lado yo no me comprometo a decirte, porque han habido personas que la han comprado y la han devuelto para atrás. Tú sabes. Y eso, sí. No, pero vamos a hablar para acá, si tú quieres. No, que a mí como que me da un poco de cosa. Dice que vamos para acá mismo. No, lo que pasó es su cábula, lo que pasó es su paso. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Tú quieres, hablamos aquí o allí. No. Entonces, ¿pero qué tiempo hace de eso, loco? Eso hace muchísimo de eso. Ah. Sí. Mucho hace de eso. Pero, ¿cómo? Pero, oye, yo me quedé como en duda. Sí, muchacho, ya tú sabes. Tú hay que comprar eso, tenemos que devolverlo, porque... No, es que yo, tú sabes qué, Freddy, porque es que, oye, para allá, para el barrio mío pasó algo así, así, ¿verdad? No, si la mamá tuya quiere comprar, pero sin compromiso. Y tú quieres, le llamo y le digo. Es que ella quería pegar con el río, ¿era? Eso es lo que ella, eso fue que ella me mandó, a ver si estaba pegado el río, la tierra o no. Bueno. Tú sabes que eso es lo que yo quiero, entonces, porque ella me va a comprar y va acá, me va a comprar, me va a poner a trabajar, tú sabes, yo eché para adelante, eso es, viejo. Entonces, pero que yo no. Qué chulo está esto aquí, tú. Sí. Pero habla con el jefe tuyo que venda eso también ahí, Freddy, porque qué. Habla con el jefe tuyo, viejo, ve. Yo lo llamo, no hay problema, tú te interesa eso de verdad. Te dije para que después tú no digas, no, pero ¿por qué tú no me dijiste? Lo han comprado varias personas, han tenido que devolverle los cuartos, jefe mío. Ah. Sí, han tenido que devolverle los cuartos. Pero qué diache lo que sale ahí, viejo. Ajá, pues yo te estoy diciendo, loco, que pasó un sucero, hubo una mujer. Sí, tú me dijiste que el tipo que la tiró al río, que todo eso sí, pero yo quiero saber si es ella o es un pejo, qué es lo que sale en el río. No sé, yo por ahí ni me acerco. Yo vengo y te enseño por este lado, y vaina, que incluso le digo. No, pero tú sabes muy bien, yo te voy a ser sincero, loco. Yo creo mucha vaina, pero que yo lo más para mí no existe, loco. Porque que después que una persona se muere, loco, ya. Dime, ¿qué hay? Ya no hay más nada. Los que han ido ahí no dicen eso. Ahí te detalla. ¿Antes sale? Que no, pero que yo me voy a ir para allá. Tú escuchaste, no, yo para ese río no voy. Para mí eso es sagrado. Freddy, yo, mira, Freddy. Yo te voy a decir, si tú ves, yo digo, Freddy, esa llave es negra. No, ya. ¿Cómo tú dices que es negra? Porque tú la estás viendo, ¿no? Yo te digo, Freddy, la llave es negra. ¿Qué tú me vas a decir? Raúl dijo que es negra. Tú no la viste, viejo. Tú no puedes decir una cosa que tú no has visto. Esas son gente que te meten miedo y cosas para que las tú pienses, ¿no? Vamos a enseñar lo que le dije a verlo. Bueno, yo te lo enseño, pero sin ningún compromiso te dije, si tú vas y lo compras, yo ahí, el primero que dice el jefe mío es eso. La persona que tú le vas a vender eso tiene que concientizarlo antes de. Para que después no esté echando negocio para atrás, porque ya lo han hecho varias veces. No, que yo no, es que yo no, oye, loco, mira. Yo no tengo miedo a nada, loco, a nada tengo yo miedo. Yo ya te veo mi video. Bueno, entonces, también. Eso ahí también es de ahí. Sí, todo eso, todo. Entonces, aquí atrás, mira, también es de ahí. También, sí. Ok, y luego entonces, el río no pega con él. ¿O el río también? No. La parte del río es de aquel lado, esa es otra finca. Ah, lo de aquí para acá es de ahí. También. Vamos a ver el río, entonces, ven. A ver, que me salga a mí. Todo eso que tú dices. Yo estoy burlando. Eso fue culpa tuya, yo te dije que no fuera para allá. Mira, yo me corté, mira. Tú te cortaste, eso está bueno, porque yo te dije que no fuera para allá, lo que no pasó por tu culto. Lo que no pasó nada, porque fue a mi mamá que me jalaron. Tú lo que fuiste con una cruz de palo. Ah, pero por lo menos tú eres más valor que tú. Te dije a ti que no fuera para allá, y te fuiste, y después te pasó tu agua. ¿Quién tuvo valor? ¿Por qué tuvo valor? ¿Fui yo que fui? Usted se quedó, y usted se mandó, yo estaba leña, iba a traer para acá, y usted se mandó sin nada. Yo agarré los palos. Usted es lo que estaba con miedo para allá. Pero me quedé ahí, no salgo.
Acá, ahí temblando, pues tú no podías hacer nada temblando ahí. Oh, vaya, vaya. Ustedes están aquí velo ahí. Buscando. Velo ahí. Ve lo que se te quedó. ¿Y qué fue lo que le pasó? Este se fue de cabezón, te dijo que no fueran para el río, se fue para el río. Y para allá le salió la mujer. Y que se lo llevó por el agua y lo dejó botado después. Pero ustedes lo mandaron a buscar leña, pues. Leña, pero como yo estoy, que no he podido ni cocinar y que tuve que salir comercio a buscarlo a ustedes para allá. Pero ni la leña quiso te traer, yo traje un palo, yo le iba a traer los dos, pero con el miedo dejé uno. Este se fue para allá, para el río, le dije que no. Se fue de cabezón, ya se fue para ese río, privándose el embrabra. Dije que no, que para allá no sale nada. Cuando voy, me llamó y cuando yo voy para allá, ahí no estaba. Y cuando lo voy a buscar, atrás de un palo estaba. Y después me dijo caminara para atrás. Y había una mujer para allá, una mierda. Y este dije que vaina y ahí no. A mí me pasó lo mismo. ¿Le salió? Porque a ustedes lo mandaron a buscar leña, fue. Lo mismo me pasó a mí. ¿Y a usted que la mandan a buscar? A Mercy, le dije yo, Mercy, no te entre. Salió, fue acompañándome a mí a buscarlo a ustedes. Mercy, no te entre para allá. Le conté más o menos lo que siempre nos viven diciendo a nosotros, como es la historia y todo. Y en lo que subí por otro lado a buscarlo a ustedes, voceando, dando voz y ahí, le pasó a Mercy eso y lo encontré también temblando, muriéndose de susto. Y un escalofrío, pues donde quiera que uno iba. Ustedes tienen que entender que cuando a ustedes lo manden a buscar algo, eso es lo que ustedes tienen que buscar. Ser niño obediente, no estar poniéndose, porque por eso le pasó eso, que casualmente lo vieron los dos. Y lo vio también, si puede traer de cabezúa conmigo, que le dije que no se entrara. Eso no se hace. Cuando yo lo mandé a un lado, tenganlo alrededor y nada más y busquen la cosa. Mira, ahora tenemos que pasarme a trabajo para cocinar. No, buscar la leña por otro lado, por ese lado yo no vuelvo ya. No vuelvan a hacer eso. Llévense el consejo, que se lleva el consejo de viejito. Este no se llevó porque yo le dije y él se fue. Qué susto, ve hasta la ropa la dejó ese niño ahí. Tú ves lo que pasa, pues tú soy desobediente, tú ves. Y te quedas calladito porque tú no has hecho nada. Mira, loco, pero tú eres lindo, loco. ¿Para cómo tú vienes a decirme a mí, Freddy, deja tu envidia? Que eso es para mi mamá, eso no es para mí. Yo te dije a ti, bueno, pues cómprala, porque no hay problema, cómprala si ustedes quieren comprarla. Pero mira, yo me imagino. Yo lo que te dije a ti, yo no yo te me imagino que la doña. El jefe mío dice que a quien vaya a comprar eso le diga que aquí sale una vaina, que esto. Si tú haces firme, hasta un contrato haces con un abogado, de que después que tú compras no puedes devolver. Claro. Que eso es un cabo, la loca. Yo no creo en vaina. Tú verás que no. Se lo envié a la vieja. Vea, le mandé el video que está pegado de la finca del río. Eso está bacanísimo. ¿Ustedes se imaginan a nosotros para acá cuando usted venga de Estados Unidos? Jefe, soy yo que lo estaba llamando. Hey, ¿para dónde va? Espérate. Está bien, que por aquí, dale, muévete. El muchacho, sí, que vino a ver la finca, que la mamá de que le interesa de que la parte del río. Sí. ¿Qué hago? ¿Se la vendo? ¡Freddy! ¡Muévete, muévete, que nos vamos de aquí ya! ¡Muévete, muévete, que nos vamos! ¡Ah, Carlos! ¿Tú estás atrás de mí ahí? ¿Qué no? Yo como que sentí que se me paró una vaina ahí atrás también ahí. Sí, loco. ¿Ve cómo me engranó, loco, mira? No, yo estaba llamando para allá de atrás y el jefe me dijo que si tú quieres comprar algo, lo compre. No, loco, yo juraba que era tú que estabas atrás, porque yo estaba sentado ahí. Yo sentí, yo no, loco. No, venga tú con vaina. Como que vi una... Creo algo que yo estaba en ese palo, era ahí, ve. Cabrín, corre, ve. ¡Diablo! ¡Esta es esta vaina! Yo. Prende, coge, no, 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 no